buenas noches a todos. Bienvenidos. Señor consejero delegado de La Razón, Andrés Navarro, presidente del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo, Paco Maruenda, director de La Razón y amigo. Bienvenidos, señoras y señores, premiados en esta tarde tan estupenda que hace y esta velada tan fabulosa que vamos a pasar en estos momentos tan difíciles. Una cosa no quita la otra. Aunque con esfuerzo se está realizando esta gala y sin esfuerzo no se consigue nada. Con esta gala, en este recién inaugurado 2021, La Razón retoma ese impulso que tiene desde su fundación, el de reconocer el esfuerzo y apoyar a los empresarios de este país en sus diversos ámbitos. Desde luego, tenemos cortapisas en esta situación que atravesamos, incluso ahora más, en esta tercera hora de la pandemia. Pero eso no es impedimento para poder seguir siendo fieles a ese compromiso de apoyo a los emprendedores que generan riqueza y que generan empleo y que generan y hacen España, que son ustedes los que están aquí y los que esta noche son reconocidos con este premio Excelencia de La Razón. Pidamos a Paco Maruenda, por favor, que me acompañe en el escenario para iniciar la gala, que se va a desarrollar de esta manera. Yo hablaba de unas circunstancias peculiares en estos momentos que nos tocan vivir. Y de manera ligera y grácil, si te parece, Paco, comenzamos con el acto y con el primer premiado. Ahí sí que Casa Sinhaus recibe el premio a la innovación y al diseño vanguardista en proyectos de arquitectura. Y Rubén Navarro López, que es su fundador y CEO de la empresa, es el encargado de recogerlo. Adelante. Luego quería dar gracias a todo mi equipo, a todos mis clientes, a todos mis proveedores, que a su vez son empresarios, y muy especialmente a mi hermano, que por cuestiones de movilidad, COVID, etcétera, no ha podido estar aquí hoy conmigo recogiendo el premio, pero que siempre está conmigo. Muchas gracias. Del premio al mejor caso de éxito empresarial como operador en telecomunicaciones, distinción que recoge el CEO de Finetwork, Manuel Hernández Cansino. Muchísimas gracias a La Razón por pensar en nosotros, que somos pequeñitos pero muy peleones en esto de las telecos, que sabéis que es un mercado muy complicado. Y en agradecimiento, yo al primero que le agradezco siempre las cosas son a los clientes, porque sin ellos, pues la verdad es que no somos nada. Es 500.000 de clientes que han apostado por nosotros en un año, que yo creo que es un éxito. Rigor, confianza y respeto en cada operación son las señas de identidad de Servihabitat, señas por las que ha recibido el premio Excelencia en Gestión Inmobiliaria. Pedimos que recoja el premio, por favor, su CEO, Iheb Nafa, si lo he pronunciado bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por el premio, de verdad es un orgullo recibirlo este año, en un año tan complicado. Aprovecho también para dar las gracias a mis equipos y dedicarlo a mis equipos, a los proveedores nuestros, a nuestros clientes. Muchísimas gracias. El premio a la mejor escuela de negocios es para PMM Business School o PMM Business School. Y pedimos a Luigi Amendola, CEO y an International Expert de la escuela, que por favor suba a recoger este premio. Para nosotros, gracias a La Razón, es una gran oportunidad porque estamos en más de 30 países dando formación y dando consultoría a nivel global. Muchísimas gracias por este premio. Arte Murúa recibe el premio a la calidad de producto y de manos de su director comercial, José Bañeros, le dedicamos nuestro agradecimiento. Adelante. Es para nosotros un honor recibir este premio del diario La Razón, así como de la mano de su director, don Francisco Maruenda, y decir que este premio nos impulsa y nos da mucha más fuerza para seguir avanzando. Por eso, Verdecora recibe el premio al modelo de negocio digital en su faceta de atención al cliente. El premio lo recoge, en nombre de Verdecora, Paco Maruenda, y el agradecimiento lo tenemos en vídeo. El señor Rafael Vega, director regional de Verdecora. Lo primero de todo, quería mostrar mi agradecimiento al diario La Razón por este premio. Un premio que es muy importante para nosotros, ya que nuestro cliente y nuestro equipo son nuestras grandes fortalezas. Y es sobre estos grandes pilares sobre los que gira toda nuestra estrategia. En nuestro equipo en concreto, además de su pasión y su conocimiento, les une algo especial que es la vocación, que es no solo satisfacer las necesidades del cliente, sino además
generaré una experiencia única e irrepetible. Por último, no me gustaría olvidar las dificultades que hemos pasado este año y que además nos han obligado a reinventarnos y a superar las dificultades. En este caso hablo del e-commerce, tanto pedidos online como click and collect. Y además hemos conseguido en unos pocos meses adelantar proyectos que teníamos planteados para los próximos 3 y 4 años. No me despido sin agradecer una vez más este premio. Gracias a todo ello, Spabroc ha logrado incrementar su red de corredurías en más de un 50% en solo 4 años, razón por la cual se la concede el premio al crecimiento en el sector asegurador. Y su presidente, Domingo Elena Izquierdo, es quien nos acompaña para recibirlo. Primeramente, dar las gracias al jurado y al periódico La Razón por otorgar este premio a Spabroc Corredurías de Seguros. Nada más, señores. Toca cuidarse mucho. Personalmente, creo que pronto llegará la primavera más bonita de nuestras vidas. Seguro que en breve llegará un futuro mejor. Recoge el premio de innovación tecnológica en concentración solar el proyecto pionero en plantas solares de Tower Engineering. Su CEO, Marco Antonio Carrascosa, recoge el premio. Ahí viene. Buenas noches a todos. Lo primero, quería agradecer al diario La Razón por dar visibilidad a la empresa española. Y por último, sin el reconocimiento de nuestros clientes no estaríamos aquí, con lo que también mi agradecimiento a ellos. Muchas gracias. Premio al liderazgo en movilidad sostenible no podía ser para otro que para el tranvía de Murcia. Aquí está su gerente, Severiano Arias González, que ha venido en tranvía desde Murcia. No, Severiano, muchas gracias. El premio es suyo. Buenas noches y muchas gracias a La Razón. Gracias al jurado que se ha fijado en nuestro proyecto de Murcia, la séptima ciudad de España, aunque estemos en esa esquina. Quería compartir este premio con los socios que forman Tranvía de Murcia, que son las dos grandes empresas FCC y Comsa. Quiero dedicar el premio a los más de 6 millones de viajeros que tenemos cada año y que va creciendo de forma exponencial. Y también quiero dedicar el premio, como no, al Ayuntamiento de Murcia, que confió también en nosotros. El premio a la empresa líder en I+D en el sector agroalimentario es para Planasa. Y por favor, Miguel Ángel Hidalgo, suba a recibir el merecido premio a este escenario. Pues hemos estado trabajando con entusiasmo en esta tarea, que de alguna manera se ve compensada esta noche con este premio. Muchas gracias a la Razón por esta distinción. Pues innovación, tradición y calidad son también los tres pilares de nuestro siguiente premiado, que es el grupo Isaac Lema. Por eso recibe el premio al mejor grupo empresarial comprometido con los estándares de calidad alimentaria. Recoge el premio el grupo Isaac Lema, en su caso y en su nombre Paco Maruenda, y tenemos este vídeo de agradecimiento. Muy buenas tardes a todos, desde aquí, desde La Coruña. Nada, primero pediros disculpas por no poder acercarme a Madrid físicamente a recoger este galardón. La intención era acercarme yo a Madrid, recoger yo el galardón en nombre del grupo Isaac Lema y de todo su equipo. No pudo ser. Y bueno, antes de daros mil gracias, quiero mandar un mensaje de apoyo, un mensaje de amistad a todas las empresas, a todos los restaurantes, a todos los autónomos y pequeños comercios, y a toda la gente en general de nuestro país que lo está pasando mal debido a esta pandemia. Darles mil gracias al periódico La Razón, darles mil gracias al jurado, darles mil gracias a los directores, a los organizadores del evento, que lo hacen maravillosamente bien. Y ojalá nos toque en otras ocasiones otro premio así, con que nos podamos acercar y podamos pasarnos una gala maravillosa. Cogen energía, recibe el premio al compromiso con la eficiencia y el ahorro energético. Y nos acompaña esta noche su director general en España, Antonio Quílez, al que le pedimos que acuda a recoger el premio. Buenas noches a todos. Agradecer a la Razón este premio que nos habéis concedido, Paco, y que es un honor la visibilidad que nos dais a la mediana empresa y a nuestro sector en particular. Y recojo este premio en nombre de todo el equipo que lleva 20 años peleando en este sector tan complejo como es el de la cogeneración. Muchas gracias. Jesús Juárez, CEO
y socio fundador de Simborg, recoge el premio Empresa Líder en Biotecnología e I+D del sector agrícola. Muchas gracias a los miembros de La Razón por este reconocimiento. Pero sin duda este premio se lo dedico al equipo de Simborg, al equipo de Simborg que forman parte de las 9 filiales que hay alrededor del mundo. Pero especialmente le voy a dedicar el premio a los agricultores. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Premio a la digitalización y automatización en robótica de limpieza para fotovoltaica para Ecopia. Su vicepresidente de ventas de la empresa es Óscar Aira y es el que tengo aquí señalado como responsable para recoger el premio desde el fondo del salón, que como tenemos esta situación de mayor separación, pues algunos están muy lejos. Pero aquí tenemos ya a Óscar Aira de Ecopia recogiendo el premio. Muy buenas noches. Primero agradecer a todos los presentes por haber venido hoy a esta gala. Agradecer de veras a La Razón, al equipo decisor y bueno, en general a todos los responsables del proyecto por la visibilidad que están dando a empresas, como no a nuestros clientes, por confiar en nuestro producto y por supuesto a nuestros proveedores por no fallarnos. Recibe el premio a la mejor franquicia en expansión 2020, Indoor World Climbing Centers, que tendrá como próximo cliente a Roberto Brasero y Paco Maruenda. Pero es Israel Macía, CEO y fundador de la compañía, quien recoge el galardón. Adelante. Buenas noches a todos. Os quiero dar un mensaje de ánimo, porque vamos a salir de esta. No que vamos a salir de esta, sino que es un momento realmente de oportunidad. Que todas las cosas cuando se destruyen hay que volverlas a construir. Y ahí estamos nosotros, los deportistas, los empresarios. Hay que seguir adelante y hay que ganar la carrera. Esta es una carrera de fondo y hay que seguir el ritmo. La compañía Uriat recibe el premio a la innovación en Consumer Healthcare y Javier Navarro, que es el director de Consumer Healthcare, recoge el galardón y si tiene que dedicar unas palabras, pronúncielo usted bien, que seguramente lo sabe. Muchas gracias, Javier. 1838, hace ahora 183 años, en una pequeña droguería del barrio del Borne de Barcelona, los que lo conocéis, nació Uriac. Así que muchas gracias a La Razón, muchas gracias al jurado que lo ha escogido. Gracias también, estamos obligados nosotros a dar gracias a todos los médicos, farmacéuticos, enfermeras, personal sanitario. De Geus Nutrición Animal. Su compromiso, el desarrollo y el progreso de la actividad agropecuaria. Y eso le ha valido el premio a la mejor empresa de nutrición animal. Recoge el galardón Jean-François Onogué, director general de Iberia de Geus Nutrición Animal. Así que, en primer lugar, por supuesto, un agradecimiento al periódico La Razón por la distinción y somos realmente muy agradecidos por eso. También he notado esta noche, diré, paralelismo a lo que estamos cruzando actualmente. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por este evento, por el intento, el propósito que está proponiendo esta noche y nos damos quizás cita el próximo año. Muchísimas gracias. Premio al liderazgo en soluciones para la agricultura sostenible para Certis. Lo recoge en su nombre José Antonio Rodríguez, Marketing Manager de Certis España. Muchísimas gracias a La Razón por este reconocimiento. Desde aquí quiero hacer mi más profundo agradecimiento a todo el equipo personal y humano de Certis, que trabaja cada día con los agricultores para proporcionarles soluciones en la protección de sus cultivos, permitiéndoles obtener producciones sanas, seguras y sostenibles. Mesoesthetic Pharma Group, que su fundador y director general ya está aquí para recoger el premio y ni he podido terminar. Joan Carles Font, merecedor del premio I+D en Dermoestética. Bueno, buenas noches a todos. Ya se ha dicho casi todo. Agradecer a los clientes que en 92 países repartidos por todo el mundo nos acompañan y agradecer a este país en general por su optimismo, por su buena voluntad, por su buena fe y por su capacidad de aguante y de sufrimiento. Muchas gracias. Y recibe el premio al compromiso con la salud, nutrición y el proyecto educativo. SECOE, Roberto Perales,
recoge el galardón. Queremos agradecer este premio al prestigioso Diario de la Razón. Es un placer recibir el reconocimiento por el buen hacer y esfuerzo del equipo de SECOE. Profesores y alumnos disfrutan de una dieta saludable, diseñada por nutricionistas y elaborada por grandes y brillantes cocineros, con productos de proximidad y ecológicos. SECOE es una empresa de vocación y sentimos pasión por la educación y la nutrición. Trabajamos el desarrollo educativo y emocional de los niños, fomentando una vida saludable. Los estragos que esta pandemia nos está dando hace que sigamos adelante con más fuerza que nunca. Lo afrontamos con generosidad y responsabilidad y estamos orgullosos de haber conseguido que los comedores escolares sean un lugar seguro. Muchas gracias de nuevo. Al Día de la Razón. Muchísimas gracias. Pues hablando de niños, que son el futuro, cerramos la entrega de los premios de esta gala, pero no podía cerrarse sin las palabras de Paco Maruenda, que lleva casi una hora aquí callado, y eso tenemos que remediarlo. Paco, ¿que cuándo ha pasado eso? Sin una cámara delante. Adelante, Francisco Maruenda, director de La Razón. Muchas gracias a todos ustedes, felicidades a todos los premiados, querido Andrés, querido Paco, mi consejero delegado y mi presidente, los que me mandan, por tanto hay que ser así cariñoso con ellos para que me sigan manteniendo un tiempo más, ya saben ustedes, ¿no? Bueno, bromas aparte. Empezar estas palabras también pues agradeciendo, como no podía ser menos en estos momentos de pandemia, el enorme esfuerzo que hace todo el personal sanitario en su conjunto, para poder pues garantizar la salud, hacer que vayamos tirando adelante en condiciones siempre. Por tanto, lo que sí que tengo muy claro es que esta sociedad fue capaz en el 2008, a partir de entonces, salir adelante, que fue capaz en un momento de una crisis al borde de la suspensión de pagos, los empresarios fueron capaces de reinventarse, todos ustedes fueron capaces de ello, de salir a vender con la maleta, por hacer un ejemplo gráfico, a todo el mundo, de innovar, de buscar nichos de negocio y nuevas oportunidades. Es verdad, las crisis siempre dan nuevas oportunidades para los empresarios, ¿no? Por tanto, les felicito por estos premios que representan efectivamente innovación, representan compromiso con las empresas y compromisos con la sociedad, que representan ilusión y que representan alegría. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Paco. Con estas palabras ponemos punto final. ¿Qué más se puede decir? Muchas gracias, porque son el tejido empresarial y los que nos van a sacar adelante. Así que, con la palabra que nos interesa a todos, no es economía, es salud. Les deseo un gran año por delante y que la luna llena que les espera ahí fuera cuando salgan les ilumine en su andar, que será el de todos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta el año que viene. Salud.